días para nuestro continente americano y buenas tardes para Alemania. Lo prometido es deuda y vamos a hacer este maravilloso live. El tiempo va a ser corto pero sustancioso y tenemos una súper invitada que tuve la fortuna de conocer a esta mujer a través de las redes sociales y realmente hay que decir que las redes sociales tienen estas bondades de conectarnos, de unirnos y de unirnos en procesos reflexivos súper necesarios. Raquel, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Nos escuchas Caro, ¿cómo? bien. Sí, te escucho muy bien. ¿Tú me escuchas? Gracias, sí, te escucho muy bien. Y les voy a pedir a las personas que se van conectando que nos vayan diciendo también si en algún momento tienen alguna dificultad para escucharnos, que nos vayan contando cómo nos van sintiendo. Raquel, nuevamente muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas ganas de tenerte acá, muchísimas ganas de escucharte, de conectarnos desde aquí, desde Alemania, por supuesto, y desde México, y desde toda la gente que nos está viendo también en Colombia, en diferentes países europeos y también alrededor de México, por supuesto. Ya ahorita les voy a contar un poquito del contexto de cómo surge y de cómo encuentro en diferentes podcasts a Raquel. Después me acerco a su propuesta y después leo los artículos de ella y tengo que decir que por fin encuentro una voz que hace eco también con mis propias personales y que hace eco también con las búsquedas de muchas mujeres en consulta. Yo soy Carolina Leguizamón, soy psicoterapeuta y soy la cara un poquito detrás de ella. Y Raquel, yo te quiero contar en palabras de muchas consultantes que he tenido, porque es una fortuna en verdad tenerte acá. Una consultante me dice: de Raquel, y ya después también vamos a trabajar cómo sanar nuestra relación con la alimentación a través de la alimentación. Y veo muchas acá comiendo súper bien y yo no puedo controlarme. Lo segundo, soy muy flaca. Me han dicho varias veces que soy demasiado. Digamos, otro testigo, anoréxica, o tenía un problema de trastorno de alimentación. Yo prefería que comiera un trozo de pollo al día que alimentación o un coach que me permitiera tener otras rutinas. Me enamoré de los bowls, me enamoré. Moré la comida, satanicé el azúcar, las tortas, las galletas. Llevaba a todo lugar mi propia comida. Y me empecé a la primera vez de un trastorno llamado ortorexia. Y sin qué decir, Raquel, mi propia historia creciendo, mis propias. Conversaciones de qué comíamos, de quién comía más, de quién era la más flaca, quién era más delgada, de las chicas en la serie de televisión, cómo eran y cómo nos estábamos vistiendo en ese momento. Y mis propias de COVID-19 nos ha puesto con un afán en redes sociales que las chicas. Las mujeres que llegan a mi consulta, en su mayoría, llegan, claro, con todo lo que implica convivir con esta, con el, y realmente no quiero cocinar, tengo que bajar de peso, tengo que aumentar de peso. Bueno, la conversación del peso, Raquel, que es una conversación histórica realmente en la construcción de la identidad.
de los cuerpos. Pues para quienes es la primera vez que me escuchan, porque veo por ahí algunos que conozco que ya saben mi historia, pero sé que hay mucha audiencia tuya también acá. Creo que en Colombia y en otros países latinos se llama nutricionista, pero bueno, en México le llamamos nutrióloga. Soy una nutrióloga que se educó bajo el paradigma convencional de la nutrición, es decir, un paradigma centrado en el peso. Así nos educan en la universidad. ¿Qué quiere decir? En un paradigma que nos hace creer como profesionales de salud que uno de nuestros principales, o si no es que el principal aporte al bienestar y a la salud de nuestros consultantes va a ser, hoy lo digo entre comillas, ayudarlos a perder peso. Y ahorita verán por qué lo digo entre comillas. Trabajé bajo este paradigma por 20 años, donde experimenté muchísima frustración, ¿no? Ya lo veo así, al principio no me daba cuenta, ¿sí? Fueron 20 años donde poco a poco, estoy resumiendo en 5 minutos 20 años de trabajo, me empecé a dar cuenta que las dietas que yo prescribía para perder peso no solo no funcionaban, sino que todo lo que yo le prescribía jamás lo lograban, o bajaban un poco y luego ya no podían bajar. O incluso al revés, viendo el caso contrario de la chica que decía soy muy delgada, los que venían que querían subir y que jamás lograban subir. Pero aquellas personas que sí lograban perder peso y que se iban muy contentas y que yo en ese momento consideraba como mis casos de éxito y para mí era suficiente como para decir que esto funcionaba, finalmente después de 2 años, 3 años volvían a mí con los mismos kilos arriba o más. Pero eso no era lo peor es que cada vez tenían una peor relación con su cuerpo, una peor relación con la comida, odiaban más su cuerpo, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué quiere decir una peor relación con la comida? Cada vez más miedo a comer, cada vez más culpa a comer, cada vez nuevamente odio al cuerpo, su cuerpo cada vez sintiendo que era menos adecuado, ¿sí? Cada vez dispuestos a hacer cosas más extremas para perder peso. Muchas veces ya venían volvían a mí después de haber probado otros 4, 5, 6 sistemas distintos con el mismo fracaso finalmente. Y entonces fue cuando me di cuenta que esto no servía, ¿sí? Que esto simplemente no nada más no ayudaba, sino que estaba causando daño. Fue un momento muy difícil, muy revelador para mí, fue un proceso, fue una transición, fue un duelo por mi profesión. Y cuando estaba yo a punto de cerrar la consulta, porque de verdad ya no tenía sentido, que no nada más me ayudaba, sino que hacía daño, se cruza en mi camino, afortunadamente, el enfoque de salud en todas las tallas, por sus ingleses HACE, Health at Every Size, que es un enfoque del que hablaremos más adelante en la presentación, pero es un enfoque bien importante, basado en ciencia, conformado básicamente por nutriólogos, pero en general por profesionales de salud, gente bastante educada y preparada, o sea, no estoy hablando de verdad. Y hay mucho fundamento atrás. Y nos dice salud en todas las tallas, nos dice que nos han contado un montón de mentiras, ¿sí? Y bueno, aquí ya en otros temas de cuerpo y todo esto, y corporalidad, pero como sociedad se nos ha contado la mentira desde que somos muy pequeñas, sobre todo a las mujeres, y este es un espacio dedicado a mujeres. Varias mentiras. Una mentira es que nuestro valor reside en el tamaño y apariencia de nuestro cuerpo. Es una narrativa dominante que nos ha llevado a crear inseguridades sumamente fuertes, pensando que la forma en que nosotros nos vemos o el tamaño de nuestro cuerpo es lo que define no nada más nuestro valor, sino nuestro éxito, nuestra salud, nuestra capacidad de amar y de ser amadas, ¿no? ¿Y qué otra mentira nos han contado? Que esa forma o ese tamaño de cuerpo debe de cumplir con ciertas características, ¿no? Y se estipula
un arbitrario cuerpo ideal, ¿sí? Al que se nos hace creer que todas no nada más podemos, sino debemos acceder, ¿no? Entonces nos pone un prototipo, digamos, pensemos hoy en día, y esos prototipos y esos estándares van variando dependiendo del tiempo, las culturas, ¿no? Y tú que estás en Alemania, probablemente el prototipo de mujer bella es distinto al que yo veo aquí en México. Aunque todos están cargados de esta occidentalización que va generando, que va dirigida desde los países capitalistas, digamos, ¿no? Pero generalmente, ¿qué es? Es una mujer, pensemos en el estereotipo, el Victoria's Secret, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es una mujer de arriba de unos 77, ¿no? Muy alta, muy delgada, con un peso menor, con esa estatura 55 kilos, generalmente rasgos occidentales, europeos, rubias, bueno, el prototipo, ¿no? Un prototipo que genéticamente es inaccesible para el 97% de las mujeres del mundo. Uh-huh. Pero no los plantean como el cuerpo ideal. Como que, y hoy en día yo digo, hablar de un cuerpo ideal, de un tipo de cuerpo ideal, me parece tan absurdo como si habláramos de el color de piel ideal, el zapato ideal, el color de ojos ideal. O sea, si basta con asomarnos al mundo para ver que los cuerpos vienen en colores, formas, tamaños diversos. ¿Quién uh-huh. tiene la autoridad moral para decir cuál evidentemente viene maquinado desde una industria multimillonaria, que es la industria de las dietas, que genera 72 billones de dólares anuales, cuyo objetivo es muy claro, ¿no? Y tiene una estrategia mercadológica impresionante, es voy a promover sobre... ¿Perdón? Con un efecto increíble en el inconsciente y en sí, las narrativas que han colonizado las mentes, las emociones y la relación de las mujeres con su propio cuerpo, ¿no? Claro. Y tú, uh-huh. y no, tú introduces algo súper, súper, súper valioso sobre, y esto también lo veo muchísimo en salud mental, y es porque muchas, y también por qué poner este tema, porque así como te lo dije, se los contaba a todos y a todas y a ti, Raquel, en estos primeros relatos de consultantes que llegan odiando su cuerpo, temiéndole a su cuerpo, temiendo a lo que comen, la relación con el alimento mediada o por el castigo o por la recompensa, y una pregunta de, o sea, si yo soy gordita y si soy bajita, ¿no? Como es mi caso, entonces, ¿qué? ¿No merezco determinado tipo de hombre? ¿No merezco un gozo de la sexualidad? ¿Determinado tipo de mujer? ¿Determinado tipo de pareja? ¿No merezco el éxito un poco? Porque como tú lo narras también en los medios de comunicación, en las princesas de Disney, es que no hay ninguna, no sé, de tallas diversas. Es el mismo cuerpo, es exactamente el mismo cuerpo. Y si tú pudieras trasladar esas princesas a seres humanos, sería el cuerpo Victoria's Secret. O sea, es la misma narrativa, es un solo tipo de cuerpo representado. Y claro, esta cultura de la dieta, te digo, esa estrategia es sumamente, sumamente eficaz y perversa, porque es, ¿cómo funciona? Es, te muestro solo un tipo de cuerpo, como un cuerpo adecuado, todos los que no se apeguen a este tipo de cuerpo se llamarán inadecuados, y entonces te hago creer que tú puedes y debes llegar a él, que yo tengo la solución para eso, te vendo un sinnúmero de soluciones a ese cuerpo defectuoso, llámale dieta, programa de ejercicio, cirugía, implantes, liposucciones, lo que tú licuados, jugos, retos, el nombre que le ponga, ¿no? Te vendo ese tipo de solución, una solución que nunca funciona en el largo plazo, y ahorita vamos a hablar de eso, las dietas no funcionan, y te hago creer que si no funcionó es por tu culpa, total, porque tú no hiciste las cosas bien, no le echaste suficientes ganas. Por disciplina, por mi falta de foco, por mi falta de atención.
Si te pasa siempre en la vida, o sea, si no puedes con una dieta, ¿cómo vas a poder con las otras decisiones en tu vida? Con Claro. esta dicotomía, ¿no? Como que crecemos, los seres humanos nos gusta creer en las dicotomías, la luz o la oscuridad, el bien, el mal, Yes. o estoy feliz, que ese es un tema con el que yo trabajo mucho en bienestar emocional, y es bienestar emocional, no es igual estar feliz ni igual estar triste, es vivir en las emociones, pero entonces como creemos en la dicotomía, es o estoy feliz o estoy. Si estoy infeliz, estoy mal. Si estoy feliz, estoy bien. Si estoy flaca, estoy bien. Si estoy gorda, hay algo mal contigo, mi vida, con tu cuerpo, con tu mente. Y como que no miramos la riqueza del intermedio, ¿no? De esta invitación que tú nos das a la filosofía y el trabajo y la salud en todas las tallas, ¿no? Y me encanta esto que dices, porque suele ser mucho, claro, el pensamiento de todos aquí que retan estos mensajes y me dicen, ah, estás promoviendo la obesidad, ¿no? O sea, Sí. me voy a ir al otro extremo, o sea, es o estar en categoría de obesidad mórbida o estar delgado, o sea, hay toda una gama de grises en medio, ¿no? Y Total. nadie. Sí, y cuando me dicen estás, a ver, estás, ¿cómo dicen? Estás romantizando la obesidad. No, yo no estoy romantizando nada, estoy pidiendo que dejen de romantizar la delgadez, eso sí. Porque es una Total. cultura que romantiza la delgadez. Que una Total. cultura que hace creer que en la delgadez está todo y que este es un asunto de meritocracia, que tú deberías ganarte el respeto por medio de un cuerpo delgado. Cuando todos los cuerpos tengan el tamaño que tengan, deberían de ser merecedores del mismo trato digno y respetuoso. No puedes Y tú das un condicionar el punto respeto. Perdón. súper importante. Cuando hice la publicación, tuve un par de comentarios que los hacen con todo el amor, pero como, ve, Carolina, ten mucho cuidado, porque entonces la obesidad es un problema de salud pública. Y pilas porque es como, mira que el concepto de gordofobia, hablar de gordo es directamente obeso. O sea, gordo, enfermo, gordo no te sabes controlar, estás obeso. O tienes tallas de más y un poquito tallas de más, entonces ya es que estás obeso. Y entonces me decían, cuidado, Carolina, porque a ver, o sea, tenemos que trabajar por mejores. Que la gente coma bien. Pero ¿qué es comer bien? Hemos naturalizado tanto esta conversación, las fotos en Instagram de mi maravilloso plato saludable y mira que yo sí estoy comiendo saludable y sé combinar maravillosamente frutas y verduras. Cuando yo digo, venga, que la gente que está comiendo eso, sí sabe si toda esa mezcla le sienta bien o no. Cuando la gente se está obsesionando con siguiendo una rutina de fitness, ahora en cuarentena peor, venga, usted sí sabe si está calentando al menos bien. Si el movimiento lo está haciendo, o sea, ¿con qué estamos consumiendo? Y el primer alimento es de qué estás alimentando como tu cabeza para hablar de tu cuerpo, ¿no? También. Por supuesto, y bueno, la parte de que la alimentación hoy en día ha cobrado una moral, ¿no? Pareciera que uno es mejor persona si come ensaladas y pepinos, y uno es peor persona si come donas. Y nuevamente, esta relación dicotómica, como que o solo existen dos extremos, o como ensaladas o como donas. Cuando vamos, podemos comer, hay una de grises, podemos comer donas y ensaladas, ¿no? Y la salud, perdón que les rompa una creencia muy grande, pero la salud no está determinada de forma primordial por lo que comemos. Eso está incluso en la página de la OMS y del CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Solamente el 25% de nuestra salud podría estar determinado por lo que llamamos conductas de salud, o sea, cosas que podríamos controlar, que en ellas entra alimentación, pero también entra ejercicio, pero también entra si dormimos bien, pero también entra si fumamos o no fumamos, si consumimos o no consumimos alcohol, si practicamos una sexualidad segura. Todo eso es un 25. Se habla de que alimentación y ejercicio solamente contribuyen en un 10% a nuestra salud. El otro 90% tiene que ver con otras cosas y solo un 25% podría estar determinado por elecciones individuales. Y digo, podría estar, siempre hago énfasis en esto, digo, ojo, podría estar por elecciones individuales, porque nuevamente hay que tomar en cuenta aquí, bueno, no nuevamente, no lo he dicho, hay que tomar mucho en cuenta nuestra situación de privilegio.
en este tema hay que hablar de privilegio. Cuando hablamos de que hacer ejercicio es una elección individual, sí es una elección individual para las personas que están en una posición de privilegio, que tienen el tiempo, el dinero, el espacio, la ropa para ejercitarse. Pero yo que vivo en un país donde hay una capa de pobreza y de desigualdad enorme, donde hay mujeres que son cabezas de familia, que tienen 4 hijos, que tienen un trabajo de 9 o 10 horas laborales y se trasladan 1 hora y media de regreso. Yo pregunto, ¿para esas mujeres es una elección individual hacer ejercicio? ¿No? Entonces, tengamos cuidado, porque esta generalización de, nuevamente, sobre todo de influencers, de si yo puedo, tú puedes, es sumamente elitista, sumamente desde una voz de privilegio, ¿no? Entonces, Sí. Y me encanta que introduzcas eso, porque cuando hablamos de trastornos de alimentación, Raquel, y en eso por supuesto que tú eres la experta, estamos hablando de un concepto multifactorial, ¿no? Mucha gente que por supuesto que yo no puedo atender y que remito, y que en este caso, desde que te conozco, soy feliz, digamos, acercándolos a tus contenidos, y confieso que acabo de inscribirme en uno de los talleres que estás dando en este momento, que ya después nos contarás. Y es como muchas de las conversaciones que tenemos por el cuerpo, la obsesión por el cuerpo, los trastornos de la alimentación, están escondiendo este lado de mi relación con las emociones. Es que si yo no me conecto con la tristeza, con la rabia, con la ansiedad, con el dolor, y no puedo. A través de la comida, sea lo que sea, o no como, o como de esta manera, o me hablo mal, o nunca me veo suficiente. Y mira, por ejemplo, que en el contexto en el que yo crecí, Raquel, se decía mucho que, Carolina, tú puedes hacer el ejercicio que quieras, pero el tema es que el 80% de tu vida y de tu cuerpo es la alimentación. Y Carolina, si tú no vas a es la alimentación, o sea, haz ejercicio, sí, pero si haces ejercicio y te vas y te comes, quién sabe qué, no, Carolina, si no estás bajando peso, si no te mueves, la alimentación. Y yo, ay, sí, entonces como que no importa hacer ejercicio, sino es como la comida, ¿no? Y este lugar que tú pones del privilegio, mira, cuando las mujeres llegan a países tan diferentes, digamos, claro, un poco desde nuestro Pacífico, nuestro trópico, a una cultura alimenticia, el clima distinto, acá no solo está la comparación de una expectativa también que sigo trabajando mucho, que me hace mucho ruido cuando la gente dice la mujer latina esto, pero además de eso viene otras prácticas de alimentación. Acá también es mucho la comparación de las mujeres, ay, aquí descubrí que aquí sí comían mejor, o aquí descubrí que yo podía comer mejor, o aquí descubrí que no he comido mejor. También es un pensamiento como colonizado de esas inequidades, ¿no? Sí, claro. Y no ver también toda la, que digamos, la práctica de la alimentación finalmente es una práctica cultural, ¿no? Yo por eso digo que a mí me encanta, no soy de los extremos y me encanta toda la comida de mi tierra, como puedo disfrutar acá también lo que haya. Y ahora, después de muchas batallas personales, puedo decir también que como y disfruto lo que sea. Raquel, y en ese punto, ¿por qué la cultura de las dietas nos hace daño y cómo nos hace daño? Uy, es que no voy a acabar. Yo sé. Además que yo quisiera tenerte así miles de sesiones, pero así como un brochazo que pudiéramos dar. Bueno, la cultura de las dietas es este, primero definamos qué es este sistema de creencias que nos lleva a pensar primero que hay una forma correcta de comer, una sola forma correcta de comer, lo cual es completamente absurdo, teniendo la diversidad de patrones alimentarios que tenemos alrededor del mundo. ¿Cómo podríamos hablar de que hay una forma correcta de comer? Si vemos las diferentes culturas, la forma en que se alimentan las diferentes culturas, países, sectores sociales, etcétera, podríamos, lo único que nos queda claro es que el ser humano está diseñado para comer de manera flexible, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano ha comido durante millones de años de manera flexible, millones o miles de años. Lo que te quería decir, la cultura de dieta es este sistema de creencias que nos hace primero pensar que hay una sola forma correcta de comer, que nuestra salud está determinada de manera primordial por lo que comemos, que ya vimos que no, alguien pone que si lo, sí, que somos lo que comemos, no, por supuesto que no somos, somos muchísimo más que lo que comemos, muchísimo más.
Sí. O sea, claro que no somos lo que comemos. O sea, yo de veras siempre hago este ejemplo. Digo, a lo mejor muchos ya lo oyeron de quienes me están escuchando, pero hablo de si tuviéramos dos niños gemelos idénticos que se dan en adopción, ¿no? Y uno se va a vivir a Alemania, ahí donde estás tú, a un país de primer mundo, donde tiene cubiertas todas sus necesidades, una familia donde tiene techo, seguro, educación, servicios médicos, la mejor educación, ¿no? Todo esto. Y digamos que otro lo mandan, el mismo niño, a un país, vamos a pensar, muy pobre en África, ¿no? Donde vive en carencia, donde vive en un ambiente a lo mejor de insalubridad, donde vive inseguridad, donde no tiene a lo mejor la educación, no sé. Y vamos a suponer que la OMS, decide mandarles el mismo tipo de alimentación toda su vida a estos niños. Que coman exactamente lo mismo, los dos comen, vamos a irnos al prototipo de lo que hoy se considera alimentación saludable, que no quiero decir que eso sea, pero vamos a suponer que les manda sus almendras y su salmón y su aguacate diario. ¿Creemos que estos dos niños van a crecer igual? ¿Van a tener la misma salud? Genéticamente están iguales, porque son gemelos idénticos. ¿Comen exactamente lo mismo? Por supuesto que no. Su crecimiento, su desarrollo, su estado de salud va a ser muy distinto. ¿Por qué? Porque la salud está influenciada por muchos otros factores. Entonces, la cultura de dietas es esto. Nos ha hecho creer, primero, que hay una sola forma correcta de comer, que la salud depende principalmente de lo que comemos, pero sobre todo que la salud es exclusiva de la delgadez y que todos deberíamos ser delgados y que todos podemos ser delgados. Y eso nos ha Total. hecho un montón de daño. Me preguntan aquí, ¿por qué a pesar de hacer dieta no se baja de peso? Porque las dietas no. Sí, porque las dietas están condenadas al fracaso y eso está documentado. El 95% de las personas que hacen dieta y pierden peso lo vuelven a recuperar. Y dos terceras partes de estas suben más de lo que habían bajado. ¿Y Wow. esto por qué? Porque el cuerpo ve a la dieta como una amenaza para el cuerpo. En el momento en que tú le quitas comida, ¿no? En el momento en que el cuerpo experimenta hambre, porque eso es una dieta, el cuerpo no entiende que tú le dejaste de dar comida de forma voluntaria porque te mudaste a Alemania y estás comparando tu cuerpo con el de las alemanas. O porque los estándares de belleza del siglo XXI son absurdos. Sino que el cuerpo entiende que se acabó la comida que hay hambruna. El cuerpo tiene un sistema, un mecanismo de defensa. Su mecanismo es sobrevivir. Ve a esta dieta como una agresión. Entonces trata de guardar reservas. Trata de resistirse a esta pérdida de peso. Y cuando tú sueltas la dieta, porque no puedes vivir en la restricción, el cuerpo que hace al ver que hay comida disponible nuevamente recupera lo perdido y un poquito más por si vuelve a haber otro periodo de escasez el día de mañana como medida de protección. ¿Sí? Entonces, realmente es como entender que nos hicieron creer que tenemos que ser delgados, no tenemos que ser nada. Cada cuerpo, la filosofía de salud en todas las tallas lo que dice es que todas las personas en cualquier tamaño de cuerpo pueden mejorar su salud, ¿sí? Y con esto es como decir, bueno, a ver, por ahí estaba, estoy medio que entreleyendo los comentarios, Sí, pero sí, alguien dice, sí. y si tengo que bajar por problemas de espalda, nuevamente yo diría, primero que nada, los problemas de espalda no son exclusivos de las personas de peso alto, también hay personas delgadas con problemas de espalda. ¿Qué le diría un médico a una persona delgada con problemas de espalda? Eso mismo hay que decirle a la persona de cuerpo grande. Porque finalmente no existe a la fecha, no existe una intervención que haya demostrado que se puede perder peso y mantenerlo. Y cada vez que hacemos dieta y perdemos peso, corremos el riesgo de acabar pesando más y no nada más eso, sino de dañar cada vez más la relación con la comida. Está comprobado que hacer dieta es el factor número uno que puede detonar un trastorno de la conducta alimentaria. Y Total. esto por total, total, ¿por qué? Porque en el momento en que empezamos a hacer una dieta y perdemos peso, tiene que ver con esta cultura tóxica, una cultura tóxica que alaba la delgadez como si fuera el mayor valor. No, nada se le aplaude a una mujer más que haber perdido. Una mujer Total. puede haber escrito un libro, terminado un doctorado.
llorado, parido hijos, nunca la van a felicitar y la van a alabar igual que cuando pierde peso. Entonces, esta adicción al halago es sumamente peligrosa. Sí. Total. Entonces, y mientras vamos, hay esas preguntas que después seguro, porque claro, no alcanza todo el tiempo nuestro y también de live, pero hay cosas muy interesantes alrededor de esto, y es pensar, alguien decía por ahí, ¿por qué tal vez la pobreza está más relacionada con la obesidad? Y entonces ahí otra vez es cuando volvemos a conversar de creencias que nos han hecho pensar que el que no tiene no sabe elegir, como que solo el que tiene cierto acceso o a lo económico, o no, esta gente que... Mira, yo sé comer y yo te voy a enseñar cómo comer, y esto es alimentación saludable, y si tú no lo logras, otra vez volvemos. Es como, tú tienes un problema con tu autocontrol, o tal vez es un tema de recursos también, como allí nos decían, pero también esta creencia de que el que es pobre, un poco en términos económicos, no sabe cómo alimentarse. Cuando hay que recordar, y este tema del COVID nos muestra, ¿quiénes son los que siembran? ¿Quién es el que tiene el poder un poco ahora en la alimentación, digamos, en Latinoamérica? Y hablo también por Colombia, los campesinos que son los que están allí, que si hablamos, claro, de nivel económico, hay inequidades, pero nos ha hecho pensar como el sistema también un poco, que el que tiene plata es el que puede lograr un buen nivel de vida. Hay otra gente que preguntó por allí, como que hago dietas y no adelgazo, o hago dietas y no subo de peso, porque pues están los dos extremos. Y Raquel también nos ha hecho esta la invitación, y lo poderoso que es hablar de cómo el cuerpo es un reflejo de cómo vivimos las emociones. Es que pareciera que resumimos todo al afuera, y ahí le funciona muy bien al sistema, porque es como, cómprame la dieta, cómprame la cirugía estética, cómprame la faja, cómprame mi super tip y mi super detox, programa detox, que ahora está súper de moda, y allí lo voy a lograr, ¿no? Porque pareciera que ese es el vehículo, pero el vehículo detrás de eso, también incluso hablando del problema de espalda y otro tipo de escenarios, es que hay que mirar cuál es el conglomerado biológico, genético, social, cultural, mental, emocional, familiar, de esa persona. Porque detrás de un problema, detrás de una condición particular en salud, también hay todo un sistema de pensamiento, de creencias, de prácticas culturales, que es lo que llamamos salud y que es lo que llamamos bienestar, ¿no? Y allí también esta educación de la alimentación, que es la invitación a la que nos hace Raquel, como la educación de la alimentación para que, yo me acuerdo muy chiquito en el ejemplo que tú diste, en Colombia tenemos una gran preocupación por la desnutrición de ciertos niños, y que seguramente pasará en otros lugares del mundo, de niños indígenas, y resulta que los mercados que les dan son mercados de lo que yo creo que el niño debe comer. Entonces, un determinado tipo de bienestarina le llamamos, un determinado tipo de granos, y eso se escapa totalmente a las prácticas y a la misma como herencia de lo que se siembra allí, de lo que el cuerpo construye en la relación con la tierra, y los niños comen eso, les sienta súper mal, desarrollan enfermedades diarreicas agudas, y el peso, lo que queremos alcanzar, que es que mejoren sus condiciones de vida, no lo logran. Pues pasa también, muchas mujeres vienen, digamos, a mi consulta con este tema de la pregunta por el cuerpo, pero también de, yo estoy comiendo esto y no me llena, estoy comiendo lo saludable que es y no me llena, y me siento ansiedad, tal vez el problema debo ser yo, tal vez debo ir a una cirugía estética, tal vez, ¿no? A ver, No, o sea, es que creo que primero, lo primero que hay que trabajar aquí, la parte más importante, es reconocer que la gordura no es un cuerpo equivocado, que hay cuerpos que van a ser gordos, ¿sí? Y gordos sin todo el estigma que se le da, sin estigma, ¿sí? Que el peso no es un indicador de salud. Y que no tendríamos que estar buscándole una justificación a esa gordura, decir es que algo anda mal, es que seguramente no come bien, es que seguramente no ha trabajado sus emociones, es que seguramente, no es cierto, la diversidad corporal es parte de la naturaleza humana, ¿sí? Y nuevamente, esto bien importante que decía, si alguien siente que no se está llenando, es porque no está comiendo lo suficiente, punto.
Nadie, absolutamente nadie tiene la autoridad o el derecho para decirte cuánto debes comer. Ahí va la alimentación intuitiva. Nosotros tenemos esa sabiduría para conectarnos con nuestras señales de hambre y saciedad y para saber cuándo tenemos hambre y cuándo estamos satisfechos. Esta cultura de dietas, cuando me hablabas qué daño nos han hecho, uno de los más grandes es eso. Nos ha hecho desconectarnos de estas señales y desconfiar de nuestro cuerpo y creer que nosotros no somos capaces de decidir qué, cuándo y cuánto comer, ¿no? Y nos hacen creer que necesitamos a una voz externa de una experta, nutrióloga o médico, lo que sea, que es alguien completamente ajeno a nosotros, que no nos conoce, que no sabe cuáles son nuestras preferencias alimentarias y lo que menos sabe es cuáles son nuestros niveles de hambre y saciedad y que nos dice cuánto comer. Yo estuve ahí, lo hice, lo promoví. Absurdo. ¿Cómo se me ocurría a mí decirle a una persona que tenía que cenar 2 quesadillas? ¿Cómo se llena con 2 quesadillas? Si le gustan las quesadillas, si ese día tenía más hambre, ¿sí? Entonces, nuevamente, viene desde un sistema capitalista que trata de controlar también la forma en que la gente come y de establecer desde un lugar de soberbia y superioridad moral una forma correcta de comer. Y como tú bien dices, llegar a poblaciones indígenas que tienen prácticas ancestrales de alimentación a imponer un tipo de alimentación saludable porque yo, ¿no?, población blanca privilegiada, creo que eso es sumamente lamentable, ¿no? Entonces, ¿cuándo acudir, Raquel, a un nutriólogo? ¿En qué momento? ¿O bajo qué recomendaciones? Bueno, yo lo que diría es, mi recomendación ya hoy en día es, acudan solo a nutriólogos alineados con el esquema de salud de todas las tallas. Creo que si no están alineados con el esquema de salud en todas las tallas, puede haber mucho daño. Digo, perdón, pero esa es mi recomendación. Acudir a un nutriólogo, yo diría, o si necesitas un nutriólogo de este tipo, o si necesitas sanar tu relación con la comida, ¿sí? Si la cultura de las dietas te ha hecho tanto daño, a eso, ¿sí? O si tienes alguna condición específica que requiera un tratamiento nutricional específico, por ejemplo, ¿no? Si tienes una hipertensión, si tienes una dislipidemia, si tienes una diabetes. Pero no con el fin, un paciente que llega a mí, yo no lo pongo a perder peso aunque tenga diabetes, o sea, lo que yo voy a tratar de manejar es el padecimiento y le voy a dar la misma asesoría nutricional, bueno, obviamente personalizado, pero digamos el camino es parecido a una persona delgada o una persona gorda con el padecimiento, porque tienen que recibir el mismo tipo de indicaciones. No voy a poner a la persona con peso elevado a bajar de peso porque eventualmente va a volver a subir de peso, ¿sí? Y nada más le voy a hacer más daño. Y sabemos que estos ciclos de pérdida y subida de peso, lo que llamamos weight cycling o el yo-yo, generan picos de cortisol, picos de hormonas inflamatorias que dañan más la salud o esas condiciones preexistentes que ya hay. Entonces, ¿sí? Raquel, un poco ya para ir en este camino, muchísimas preguntas y la invitación es a seguir los contenidos de Raquel, pero también conectarnos con esta reflexión intuitiva de lo que mi cuerpo es, de lo que mi cuerpo necesita, bajarle el volumen, también yo escucho esa invitación, a todo el ruido alrededor que me dice, como que, perdón la palabra, como satanizar un poco ciertos alimentos y lo gordo, y idolatrar a el flaco, lo que me venden, a las imágenes photoshopeadas, que, a ver, que en su mayoría se mueven en redes sociales, hay que decirlo, incluyendo la florecita que yo le tomé, la plumita que yo le tomé la foto, le pongo un colorcito bonito y la pongo, pues así, y de ahí para adelante, como todos los cuerpos y los alimentos que se hacen. Y allí, Raquel, una pregunta, que allí nos hacían también, ¿hay alimentos buenos y alimentos malos? ¿Se puede decir eso? No, por supuesto que no, la comida es solo comida, no hay alimentos buenos y alimentos malos. La comida es solo hay alimentos con diferentes funciones y diferentes
contenidos nutricionales. Y nuevamente, esta, me encantó cómo lo pusiste al principio, esta necesidad, como dijiste, de lo dicotómico, ¿no? De la dualidad. Ajá, de la dicotomía. De la dicotomía, o sea, siempre tenemos como, no, 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 que comparar, no, no, no me vas a decir que no es mejor un brócoli que una dona. ¿Por qué las tienes, sí, que comparar? Sí. ¿Mejor en qué? Son diferentes. Un brócoli me aporta fibra, ciertas vitaminas, la dona me aporta carbohidratos, me aporta otro. Y yo puedo, en mi alimentación puedo, las dos tienen cabida, no tendríamos por qué estarlas comparando, ¿no? O sea, alimentos con distintas funciones, con distintos contenidos nutricionales, y es, siempre lo digo, la dosis lo que hace al veneno. ¿A qué voy? A que si una persona comiera solamente donas todo el día, todos los días, por supuesto que va a impactar de forma negativa en su salud. Pero lo mismo si esa persona comiera solo brócolis todo el día, todos los días. Nadie quiere comer solo donas, ni nadie quiere comer solo brócolis. ¿Sí? Entonces, nuevamente entender que esta cultura nos quiere hacer pensar eso. Y que no nada más que hay alimentos buenos y malos, eso es lo más macabro de todo esto, es que nos hace creer que cuando comemos los alimentos buenos somos mejores. Y cuando comemos los alimentos malos somos malas personas. O sea, así. Y eso les transmitimos también a nuestros hijos, ¿sí? ¿Sí? Y entonces vamos creando esta culpa al comer. Soy malo si como la dona, soy bueno si como el brócoli. Y entonces vamos adoptando nuevamente este asunto de superioridad moral a los que comen de la manera en que esta cultura ha impuesto como es lo que es una buena alimentación. Mucha soberbia, es un asunto sumamente elitista, ¿sí? Porque aparte esta forma sana de comer que promueven los influencers es carísima, inaccesible para la mayoría de la población mundial, ¿sí? Y comer no es complicado, lo hicimos complicado, es algo sencillo, debería ser algo tan sencillo como respirar, como dormir, sí. ¿No? Uh-huh. Entonces, exacto. Sí, no es... Y lo hicimos súper complicado, y alguien por allí nos preguntaba, y que está alineado con esta última pregunta, Raquel, es de qué nos habla o cómo podemos acercarnos a una nutrición intuitiva, ¿no? Porque allí alguien nos decía, pero ¿cómo me conecto con la intuición? Y eso nos pasa mucho en general a los seres humanos, nos desconectamos de la raíz de la propia voz, pero también a las mujeres, que siempre hubo alguien diciéndole qué hacían, que su sexualidad cómo debía vivirse, que su cuerpo cómo debía verse, que la moral de una mujer casada, soltera, divorciada, cómo debía ser, que la identidad de una mujer divorciada, casada, soltera, cómo debería ser, migrante, cómo debería ser. Y allí nos callaron mucho un poco la intuición, no en vano, en la Inquisición, condenaron a las brujas que eran las sabias, y todavía, indiscriminadamente, seguimos usando la palabra bruja para alguien, cuando realmente bruja es una sabedora, ¿no? Y en eso lo hablamos en algún momento hace una semana con una partera tradicional sobre la importancia, otra vez, en ese contexto de la partería tradicional. Pero acá la intuición como que nos la anularon, siempre necesito a alguien, las instrucciones atrás de la comida, cuánto tiene como para decir que claro. ¿Cómo, que cómo? La intuición nos cuesta. Raquel, ¿cómo conectarse con la intuición intuitiva? Así algunos tips, unos sí, trazos bueno, reflexivos. Si es la primera vez que oyen de esto, pues las invito primero a leer del tema, métanse a mi página, hay mucha información, y van a ver también a las personas que yo reposteo, somos una comunidad ya grande de profesionales de salud en esta línea, no es algo que invento yo, la alimentación intuitiva es un modelo basado en ciencia que se desarrolló en los 90s, ya tiene muchos años, ¿sí? Hay una serie de pasos, son 10 principios de la alimentación intuitiva. El primero, voy a hablar de algunos de ellos, digamos, el primero es rechazar la mentalidad de dieta, ¿sí? Y es esto, entender que las dietas no funcionan, entender que nos han hecho creer que tenemos que apegarnos a reglas estrictas de cómo, qué y cuánto comer, cuando realmente nacimos con esta intuición, es retar esta cultura de dieta, es darnos cuenta del daño que nos ha hecho. Rechazar la mentalidad de dieta implica dejar de seguir cuentas que promuevan dietas, que promuevan retos, que promuevan una forma adecuada de comer, que promuevan cuerpos perfectos, todo esto es tóxico, es material tóxico, entonces deshacernos de esto, si en casa tienen también materiales de dieta, libros, etcétera, todo eso a la basura, no nos sirve de nada, ¿no?
El segundo principio es honrar tu hambre, y para honrarla hay que conectarla, por conectarte con ella, voy a sentirla. Y bueno, aquí hay varios ejercicios de conciencia oral, la meditación ayuda mucho, pero quienes tienen claras las señales de hambre, honrarla. Honrarla es comer cuando tengo hambre, no tengo por qué ignorar esa señal de hambre. Me han enseñado a ignorarla, me han enseñado a creer que el hambre es una señal de debilidad, de poca fuerza de voluntad, cuando el hambre es una señal nata de mi cuerpo para decirme que le hace falta comida, es la forma de que mi cuerpo me habla pidiéndome alimento, ¿sí? Y cuando tú decías que alguien dice, es que no me lleno, pues si no te llenas es porque tienes que comer más, ¿sí? Escucha tu cuerpo. Otro de los principios es siente tu saciedad, hay que sentirla. Pero cuando vivimos restringiendo jamás llegamos a sentir la saciedad, o solamente nos vamos al otro extremo nuevamente, porque vivimos en esta dicotomía de o no como, o como de todo, como muchísimo, y solo llego al extremo de una saciedad incómoda. Hay que atravesar todos los... la escala de hambre es una escala que tiene distintos niveles, ¿sí? Otro de los principios es descubrir la satisfacción al comer. Comer es un placer, tienes derecho a comer alimentos que te gustan, lo que a ti te gusta, lo que se relaciona con tus raíces, con tus tradiciones, con tus preferencias. Otro de los principios es, por ejemplo, ejercitarte para sentir la diferencia, es liberar esta idea de que el ejercicio es una tortura o un castigo, o la forma de tener un cierto cuerpo, sino volver a mover el cuerpo por el placer de moverlo, porque también nacimos, todos los niños, voltean a ver a cualquier niño de 3, 4 años, le encanta mover su cuerpo. El movimiento era placentero. La cultura de las dietas se lo secuestró y lo volvió un castigo. ¿Sí? Entonces, bueno, son un montón de pasos, pero creo que lo primero es cobrar conciencia de esto, cobrar conciencia del daño que las dietas nos ha hecho. Y desde ahí partir para tratar de mirar con otros ojos. Así es, Raquel. Y me quedo con esa metáfora tan linda que tú haces de la diversidad de los cuerpos. No hay un cuerpo, no hay una medida. Cuando hablamos de que hay cuerpos de medidas diferentes, que hay cuerpos más gordos, que hay cuerpos más delgados, que no estamos, o sea, no está satanizada la palabra, simplemente es aceptar la diversidad de nuestro cuerpo, que además da cuenta de una historia genética, cultural, social, política también. Y qué más político que el cuerpo, ¿no? Que cómo nos relacionamos con el cuerpo, cómo nos vivimos, y la invitación entonces a conectarnos con la intuición, a saber más sobre este tema, a conectarnos con las emociones relacionadas con esto. Claro, nadie juzga cuando uno toma mucha agua, pero sí cuando uno come, ¿no? O sea, entonces pilas a relacionarnos también de manera más sutil, porque es muy común que nos encontremos y, ay, mira cómo está tu pelo, cómo está tu cuerpo, cómo está tu cintura, cómo está tu peso, pero no sabemos, independientemente del peso o cómo se ve a esa persona, cuál es su lucha interna para estar hoy así, cómo está vivir esa corporalidad. Así que también relacionarnos de otra manera. Raquel, ¿dónde te encontramos? Tus recursos, claro, tus servicios también, tus espacios. Ok, claro que sí. Pues en Instagram estoy en arroba Raquel Lobatón, una sola L entre Raquel y Lobatón. Mi web, ahí tengo mi blog y ahí están todos los podcasts donde he participado. No es que yo tenga un podcast personal, me han invitado a varios y los tengo ahí subidos. Está también mi canal de YouTube, es Raquel Lobatón Nutrición Incluyente. Facebook también, Raquel Lobatón Nutrición Incluyente. Vi que varias preguntaron del taller que mencionaste. Empiezo el 13, un taller sobre alimentación intuitiva. Quien esté interesada, lo tengo ahí en mi perfil, en las historias destacadas aparecen los talleres. Igual me pueden contactar. Y bueno, pues básicamente ofrezco también grupos de acompañamiento, quiere decir sanamos en comunidad, y también ofrezco consultas personales, ¿sí? De uno a uno, donde la intención es sanar la relación con la comida y con el cuerpo. No te dije, además de nutrióloga, perdón, soy body trust provider, o sea, promotora de confianza corporal, entonces trabajamos la parte de confianza corporal, la parte de alimentación intuitiva. Y nuevamente lo que siempre les digo a mis pacientes, este no es el camino fácil, Caro. Este camino no es fácil. Al principio uno siente que se está aventando al precipicio sin paracaídas, ¿sí? Dejar el mundo de las dietas y dejar esa falsa seguridad que nos ha dado no es fácil, ¿sí?
Sin embargo, a diferencia de la cultura de dietas, este camino de la alimentación intuitiva y la confianza corporal, a pesar de ser más difícil, yo creo que requiere más valor y más disciplina emprenderlo, es un camino que solamente tienes que andar una vez en la vida. Porque no es como las dietas, es como un círculo de hámster. La haces, vuelves a subir, la haces, vuelves a subir, la haces y jamás sales de ahí. Esta es una salida de laberinto, una salida, no digo que sea fácil, hay a quien le cuesta más trabajo, hay a quien le cuesta menos, pero de alguna manera hay salida. Me preguntan lo del taller, en mi perfil está, métete a mi perfil y en historias destacadas o mándame un DM. Y con todo gusto te mando la información de forma... Y allí estará. Y muchísimas gracias, Raquel, por esta invitación. Sintoniza muy bien con esta invitación también que hago desde Ya Migra a vivir la salud mental y el bienestar emocional desde la diversidad de las emociones. No se trata de controlar la emoción, no se trata de obsesionarnos con estar todo el tiempo en modo agradecido y feliz. Es que lo tengo todo, sé agradecida. O, ay, mira al cielo, al menos abriste los ojos, sé agradecida. Es... Date el permiso de sentir, y esto que dice Raquel es súper clave, los procesos de conciencia son definitivos y son para siempre. Lo que pasa es que implica habitar en un lugar que se llama incertidumbre y cuestionar todo lo que a usted le dijeron que era su vida, que era su cuerpo, que era el éxito, que era el bienestar, porque todo eso es impuesto bajo unos ejercicios de control, de poder, que han creado tanto... se han introyectado tanto que uno un poco los reproduce y las asume. Por eso preferimos, necesito sentirme ya bien y que se me pase la ansiedad y que se me pase esta tusa. Carolina, necesito ya sentirme feliz y agradecida. Tengo un problema porque no puedo sentirme feliz y agradecida. ¡Ey! Estás siendo humana. O sea, si sientes, estás siendo humana, permítete ser humana. Y eso que tú dices, sanar en grupo, en tribu, es fundamental y hace parte de ese trabajo que las redes sociales nos invitan a hacer, a generar humanidad. Y este momento, particularmente el COVID, nos ha hecho o nos invita, por favor, a generar humanidad. No hay fórmulas, no hay recetas. Estoy segura que Raquel no les va a dar una sola razón, una sola fórmula, sino un camino de integración entre el pensamiento, la emoción, la acción y honrar este lugar. Y una imagen que vi en tu perfil y es, si te vas a cuidar, ¿no? Si vas a hacer ejercicio o lo que sea que quieras hacer en la vida, es porque te quieres, no porque te odias, ¿no? Hay gente que hace ejercicio porque no quiere ya más mi cuerpo, hay gente que hace dietas porque no quiere más mi cuerpo, hay gente que va a comprarse un curso maravilloso en felicidad, en éxito y en emprendimiento porque no quiero sentirme y verme más así. Aceptación y autocompasión, hombres y mujeres que nos siguen y nos escuchan. Es un honor y nos vemos muy gracias. Pronto en tu taller porque yo tampoco me lo pierdo. Gracias, Caro, gracias por la invitación, me encantó platicar contigo, me encanta tu proyecto, se me hace súper empoderador, valioso, importante para las mujeres que migran, ¿no? Y bueno, pues agradecida con el corazón de que me hayas invitado. Gracias, nos vemos, gracias. Espero. Bienvenida a Alemania, gracias. Chao a todos y gracias por estar. Lo vas a guardar, ¿verdad? Sí, y yo después te lo, o sea, queda guardado por 24 horas y lo voy a volver a grabar para dejarlo en el, y después te explico cómo, como te dije, para dejarlo en de siempre, no solo 24 horas. Bueno, y me lo mandas para que lo suba yo también a mi canal de YouTube. Sí, señora. Gracias. Un abrazo, gracias. Bye.